Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, o tardes, o noches, depende de cómo estén viendo este video. Pero les cuento que hoy tocó descanso. Gracias a Dios tocó descanso, pero también quería trabajar. Oye, tranquilo, viejo. Pero en fin, bueno, hoy tocó descanso porque aquí en Estados Unidos es día 4 de julio. Como ustedes podrán saber, o si mucha gente no lo sabe, el día 4 de julio se festeja el Día de la Independencia de aquí de Estados Unidos. Entonces, muchos lugares o muchas partes, pues no lo trabajamos. Porque, no porque yo quiera, sino porque pues, a veces el patrón o algo les gusta descansar o a ellos. Entonces, descanso forzado, dijo el otro. Y pues estaba muy bien, la verdad, porque se necesita a veces un día de entre semana descansarlo. Porque necesito hacer muchas cosas. Por ejemplo, tengo que ir a hacer el cambio de aceite al carro, pues hoy lo hago. Tengo que darme mantenimiento yo también. ¿En qué forma? Tengo que cortarme este cabello. Ah, caray, lo tengo demasiado largo, miren. ¡Neta, me lo juras! Demasiado largo, entonces es el momento perfecto para hacerlo también el día de hoy. Y pues para ver qué más hacemos en transcurso del día, para ya finalizar un video en la noche grabándoles a ustedes cómo son los juegos artificiales aquí, todo lo que son los cohetes. Entonces este video se va a tratar de que vamos a hacer todos esos movimientos el día de hoy. Ir a hacer el cambio de aceite del carro y también cortarnos el cabello. Ya tal vez posteriormente más noche les grabe el video sobre los juegos artificiales. A ver a dónde nos dirigimos, pero eso ya va a ser otro video porque pues no lo quiero hacer el video tan largo. No me gusta hacer los videos muy largos porque no los quiero enfadar mucho tiempo ahí. Bueno, entonces, sin nada más que decir, comenzamos, mis amigos. Bueno, mis amigos, pues ya nos encontramos aquí en el Auroson. Vamos a buscar el aceite y el filtro que necesitamos para este cambio de aceite. Yo no se lo hago, normalmente lo llevo con unos amigos y ellos son los que se encargan de hacer todo movimiento y no cobran tan caro, la verdad, cobran $35. Entonces vamos a comprar las cosas aquí y vamos para allá con ellos. Venimos entrando. Yo normalmente agarro el móvil. Pienso que es este que voy a usar. 0020. Y un filtro que lo vamos a encontrar de este lado. Solo que la numeración no sé en cuál sería, porque he agarrado anteriormente de estos que en la numeración de mi carro viene siendo este viene siendo, pero en este es diferente. Permito que sea de este también el filtro móvil para que le haga al aceite móvil. Voy a tener que ir a preguntar allá para que me digan en el sistema, en la computadora, a ver cuál va a ser el correcto. Bueno, mis amigos, pues ya agarré el filtro y el aceite. Solo que me dieron el filtro que ya había visto de principio, como les había mencionado, que era este, el S73. Entonces, pues me lo dieron, porque no había del otro, del móvil. Entonces dije, ok, pues dame ese, no queda de otra. Y pues también ordené de una vez el filtro del aire, pero no lo tenían aquí. Voy a tener que venir ya más tarde, o si no, tal vez mañana, quién sabe, a ver qué hora les llegue. Dijeron que para las 12 del mediodía ya va a estar aquí, pero igual no tengo prisa por el filtro del aire. Entonces les voy a pasar nomás cuánto fue lo que se pagó para que tengan una idea de ustedes cuánto cuesta más o menos esas tres cosas importantes de tu carro. Se pagó un total de $63.49. Miren nomás. $63.49. Pero en una de las cosas muy importantes también, no sé si en México también se puede hacer eso, te haces miembro de Auroson o Autoson, como lo quieran mencionar, y agarras una tarjeta o tan solo con tu número de teléfono te registras con ellos
y a la compra de aquí en Estados Unidos, de que sea más de $20 cada compra, te regalan un punto. Ese punto se va acumulando, al llegar a 5 puntos se te acumulan $20, o sea que a la 5 compras que tú haces que sean más de $20, te van regalando un punto. Al llegar a 5 puntos en total, se te acumulan 5 puntos, el cual te regala $20, para que cuando tú vengas a hacer la siguiente compra, ese que otra vez el aceite de tu carro o otra cosita, ya te hacen descuento de esos $20. No le estoy haciendo promoción a Laurson en absoluto, solamente estoy mencionando una de las ventajas que puedes obtener, por si algún día estás que no sabías de eso, lo puedes hacer, te puedes registrar con ellos y ellos te pueden ayudar fácilmente. Entonces, es lo que me dice el muchacho ahorita cuando pagué, me dice, tú ya llegaste a tus 5 puntos, a la próxima compra ya puedes usar tus $20. Y así es como se maneja este proceso. Miren, les voy a hacer la demostración de lo que les estaba diciendo de los puntos. En mi caso, pues yo ya tengo de esta forma, ya me parece así en el teléfono. Ya me parece que tengo 0, 0 de 5. Porque cuando tú haces tu compra, te aparece aquí 1, 2, 3, depende de las compras que hayas hecho. Y a mí aquí ya me parece que tengo 0 de 5. ¿Por qué? Porque ya se me acumuló los $20. Miren, como pueden observar, ya tengo los $20. Entonces, para la siguiente compra, yo ya voy a tener disponibles esos $20. Ahora tengo que ir a buscar el taller para, esperemos que esté abierto, porque como le mencioné, hoy es un día feriado, un día de fiesta aquí en Estados Unidos, por ser 4 de julio, día de la independencia. Esperemos que esté abierto para poder hacer ese cambio de aceite. Si no, pues lo vamos a tener que hacer otro día, pero vamos con la esperanza de que esté abierto. Vamos para allá. Pues ya estamos aquí en el taller, mis amigos, ya estamos a punto de que le hagan el cambio de aceite. Miren nomás, aquí están los muchachos ya haciéndole el trabajo. Bueno, lo bueno es que sí encontramos abierto, porque ya de esta forma ya me quito ese pendiente también de que el carro iba a andar bien, porque no me gusta meterle mucho a millaje en cuanto ya llegó a su límite máximo de 5000 millas. Quedó el carro, ya quedó el cambio de aceite, y aquí conocimos a un suscriptor nuevo, que conocimos a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Hugo. Nuestro amigo Hugo, que también próximamente va a ser su canal de YouTube. Próximamente lo vamos a estar viendo aquí cuando vengamos a hacer el siguiente cambio de aceite, para que los sigan y se suscriban al canal de él. Después le vamos a decir cuál va a ser. Entonces, es un hecho, ¿verdad? Que lo va a hacer. Sí. Ok, dice mi amigo Hugo que es un hecho que lo va a hacer. Entonces, ahí estamos, mis amigos. Bueno, mis amigos, pues ya hicimos el cambio de aceite. Ahora nos vamos a dirigir a ver si encontramos la peluquería abierta. Es otro punto que tenemos que encontrarla, a ver si nos podemos cortar el cabello el día de hoy. Y aún así ya terminaríamos con nuestro día perfecto. Bueno, entonces vamos a ver si la encontramos para cortarnos ese cabello largo. Mis amigos, pues con la novedad de que los peluqueros hoy tomaron el día de descanso. No encontré absolutamente ningún local abierto. Recorrí varios lugares ahí por el lugar donde estoy viviendo, en Panorama City. Perdón con la música. Moré por el área de Panorama City y no encontré ningún lugar abierto. Entonces dije yo, voy a lo seguro. Supuestamente vine a Tucson Oaks a buscar un lugar acá donde me los cortaba yo anteriormente. Estaba cerrado absolutamente, y busqué otro en Google y nada, mis amigos, están todos cerrados. Hoy los peluqueros están festejando al 100 el día de la independencia de Estados Unidos. No trabajaron. Ni modo, vamos a tener que regresar otro día a cortarnos el cabello, porque hoy no encontramos nada abierto. Vamos a tener que ir a comer algo también, porque ya se hambre, no he desayunado. Ya son las 10:36 de la mañana y no he desayunado absolutamente nada todavía. Entonces vamos a ir a comer algo para después saber qué seguimos haciendo. Vámonos. Bueno, mis amigos, pues al parecer ya encontramos una peluquería abierta ahora sí. Entonces vamos a esperar turno para cortarnos el cabello. Ahí está, le están cortando a una persona, el cual ahorita seguimos nosotros. Sin querer queriendo la encontré, fíjese nomás. No busqué para encontrar. Q.
Entonces vamos a esperar un poco de tiempo y nos cortamos ahorita a ver qué tal. Mis amigos, pues aquí nos encontramos ya, miren, cortándonos el cabello acá nuestra amiga del país de Honduras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Un saludo para Honduras. ¿De qué parte más o menos de Honduras es? De Choluteca. De Choluteca. Saludos, mis amigos, hasta allá. Para todos los paisanos de aquí, de nuestra amiga, que nos está haciendo el honor de cortarnos el cabello, mire, bien bonito que está quedando. Bueno, mis amigos, nuestra amiga ya nos hizo el corte de cabello, ya quedamos bien chulos, gracias a Dios, y gracias a ella también. Y aquí estamos, mira. Mucho gusto haberla conocido, y ahí se suscribe al canal. Ok. Se va a suscribir al canal también para apoyarnos, así como espero que los que no se hayan suscrito como ustedes, háganlo. Es tiempo. Bueno, muchas gracias y hasta luego, bendiciones. Hasta luego. Y aquí al parecer nos tocó un accidente, mis amigos. Bueno, mis amigos, pues ya llegamos a ordenar aquí en sushi marisco, el querrón. Este sushi o marisco, como lo quieran llamar, porque venden de los dos, es estilo Mazatlán, Sinaloa, mis amigos. Vieran que está demasiado rico este sushi, entonces como ya tenemos tiempo sin comer sushi, decidimos probarlo esta vez. Estoy esperando solamente que me dé la orden para llevarlos y se lo voy a mostrar cuando lleguemos en casa para que vean qué estilo Sinaloa tiene, estilo Mazatlán Sinaloa. Puros paisanos. Bueno, mis amigos, pues ya estamos en casa y este es el sushi que les mencioné, que agarramos ahí en el sushi Querrón. Ellos son de Mazatlán y esto es lo que venden, miren. Y pues así, de esta forma, nos despedimos de ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse a lo que lo han hecho y hasta la próxima.